ofender, calumniar, denigrar a los candidatos, a los partidos políticos, instituciones o a terceros. No se permite el uso de apuntadores ni aparatos electrónicos, ni recibir información por cualquier medio de los aquí presentes. El candidato podrá apoyarse con tarjetas informativas, ilustraciones o estadísticas. Para los medios de comunicación queda prohibido el uso del flash e interrumpir a los participantes. Para todos los demás aquí presentes, no se permiten las porras, los aplausos e interrumpir de cualquier forma a los participantes. Se les solicita poner en silencio cualquier aparato que emita sonido como sus celulares. En caso de que alguien alterara el orden, se suspenderá el debate e invitaremos a abandonar la sala para poder continuar. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. Tiene por un minuto la palabra la candidata Sujei Alondra Ramírez Rodríguez por la coalición PRI Verde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy tu amiga Sujei, candidata de la coalición que resurja Veracruz. Saludo de manera respetuosa a todos los organizadores de este evento. Al igual, saludo a mis compañeros candidatos aquí presentes. Y, ¿por qué no?, a toda nuestra gente bonita que nos está viendo. Al igual que tú, vengo de una cuna humilde. Tengo 30 años, nací en nuestro bello Oteapan, Veracruz. Soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Veracruzana. Con gran esfuerzo y sacrificio, me he preparado para servir a mi pueblo. Permíteme servirte con el corazón. Gracias por su intervención. Ahora es el turno del candidato Víctor Hugo Francisco Fernández por el partido Movimiento Ciudadano. Hola, ¿qué tal? Amigos todos, nos es grato encontrarnos en este debate con la intención de proponer un proyecto de gobierno que viene y vendrá a sacar a nuestro municipio del retraso económico en que nos encontramos, pero más adelante también en la cuestión social y en la cuestión de obra pública. Me es necesario decirles que vengo del municipio de Oteapan. Ahí nací y ahí viví y estaré ahí hasta el fin de mis días. Quiero agradecer a Lope y a mis compañeros candidatos la participación en este evento tan importante para la vida política de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Ahora es el turno del candidato Berlín López Francisco por el partido Encuentro Social. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidas las familias a este debate. Gracias al organismo público electoral el permitirnos el uso de estos medios de comunicación y de difusión para dar a conocer nuestras propuestas de trabajo. Me presento ante ustedes, Berlín López Francisco, candidato a presidente municipal por el partido Encuentro Social. Y le agradezco aquí a mi esposa Luz, el cual, compañera de hace años, desde que formamos una familia, nos mantenemos unidos. Y bueno, también a mis hijos Emily, Berlín y Lucy Araí, que me han sido la fortaleza y han sido la inspiración de los proyectos que hemos tenido. También a mi yerno Gustavo y a mi corona, mi nieta Emiret. Gracias, somos la familia López Morales, al servicio de todas las familias de nuestro municipio. Gracias por su intervención. Ahora es tiempo de continuar con el primer tema, economía y empleo. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Víctor Hugo Francisco Fernández por el partido Movimiento Ciudadano. Como lo he expresado en cada rincón de nuestro bello municipio de Oteapan, es necesario que nosotros pongamos en práctica los empleos que vendrán a sacar a nuestro municipio del estancamiento económico, pero empleos que no sean los de siempre, cuando haya alguna obra, cuando haya algún movimiento. Lo que necesitamos es de que, así como un servidor que ha gestionado y ha buscado el apoyo de diferentes empresas transnacionales, llamémosle la Volkswagen y la Nissan, pero también busquemos también por la cuestión del comercio el equipo de la transnacional Chedraui. Hemos estado en contacto con los gerentes y representantes de estas empresas que ya estamos estableciendo
el método para poder salir adelante y sacar a nuestro pueblo de este atraso en que se encuentra. Es necesario que hagamos un esfuerzo y le decimos a todos mis amigos del pueblo de Teapan que tengan confianza. Esta confianza la vamos a demostrar trabajando, pero de ganar la elección el 4 de junio, que es seguro, estaremos nosotros no esperando el 1 de enero. Estaremos empezando a trabajar desde el momento en que sepamos que hemos sido ganadores. Que hemos sido ganadores y tenemos que ponernos a trabajar al servicio de nuestro municipio. No esperemos, recordarle siempre que la firma del presidente municipal electo también vale, porque tiene compromiso con su pueblo. Y su pueblo sabrá entender los mecanismos que estamos utilizando para sacar adelante a nuestro municipio. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias por su intervención. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Berlín López Francisco por el partido Encuentro Social. Hablar del tema de economía y empleo es a grandes dimensiones y bueno, nos vamos a enfocarnos a lo que es nuestro municipio, a la cuestión local. Más que nada para poder decir que vamos a generar empleo en cuanto a atraer a las empresas manufactureras, a empresas que vengan a ser prestadoras de servicio y sobre todo generadoras de empleo en nuestro municipio, debemos primero de tener los activos para poder ofrecerle a nuestras empresas que vienen a nuestro municipio. De esta forma me estoy refiriendo a tener un diálogo abierto con el comisariado ejidal y de sus 2.000 hectáreas que tiene nuestro ejido, que donen al municipio para hacer un parque industrial, unas 10 hectáreas como mínimo para poder atraer así a las empresas y de esta forma estar hablando de generar un empleo sustentable. Y bueno, pero para la economía y empleo de nuestro municipio, de la cuestión local, hay que ver los factores con los que contamos en nuestro municipio. Y los factores más apremiantes que tenemos en nuestro municipio, sin temor a equivocarme, es el comercio, la pequeña y mediana empresa, es el campo, y son las aportaciones y las participaciones federales con las que cuenta nuestro municipio. Esa es la economía con la que cuenta nuestro pueblo. Y sobre esa economía nos debemos de basar cómo generar empleo el día de mañana. Primeramente Dios, que ustedes nos den la oportunidad de servirle, vamos a generar empleo, ¿por qué no? Haciendo obras por administración directa a través de los recursos del ramo 30, 33, 28 y 23 que existe para nuestro municipio. Y de esta forma también buscar la certificación. Gracias por su intervención, candidato. Tiene la palabra por 2 minutos la candidata Sujei Alondra Ramírez Rodríguez por la coalición PRIVERDE. Sabemos que nuestros familiares, amigos y vecinos, ellos emigran cada año a otros lugares para poder mantener a sus familias, para poder tener una mejor educación, pero sobre todo para darle una mejor calidad de vida a nuestros familiares. Ya que lamentablemente en Oteapan no hay las oportunidades de empleo. En Oteapan el mejor barro está en nuestro Oteapan. El mejor pan, los mejores cohetes, las tortillas más ricas en nuestro sur. También nuestros campesinos que aran con amor su tierra. Pero sobre todo Oteapan está llena de gente humilde, de gente trabajadora, de gente que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar, con un solo objetivo, lograr una mejor calidad de vida a nuestras familias. Por eso dentro de mis propuestas está la construcción de un mercado digno. Esto es para ofrecer a nuestros comerciantes un espacio adecuado y digno. Así también impulsaremos la participación de los comerciantes en actividades tradicionales para dar impulso a nuestros productos. Vamos a convocar e invitar a las empresas para que inviertan y se establezcan en nuestro municipio, para impulsar nuestra mano de obra y así también generar empleos.
Vamos a promover nuestras fiestas. Tenemos las mejores fiestas y tradiciones. Vamos a incrementar la llegada de visitantes y así obtener una mejor economía. Vamos a impulsar al campo. Vamos a comercializar nuestros productos. Impulsaremos y promocionaremos a nuestros músicos. Gracias por la intervención, candidata. Ahora es tiempo de pasar a la etapa de réplica, recordándoles que tienen un minuto. Toca el turno al candidato Víctor Hugo Francisco Fernández por el partido Movimiento Ciudadano. Desde luego que aprovecharemos todas las instancias, todos los mecanismos de los que somos capaces para seguir sacando nuestro municipio de este atraso. Es correcto que nosotros busquemos desde ahorita, no esperemos al día de mañana o al día primero de enero. Desde ahorita seguiremos y partiremos en busca de esos proyectos que tanto hemos luchado para poder aterrizarlos en nuestro municipio. No duden que con la participación del Movimiento Ciudadano y del amigo Víctor Hugo Francisco Fernández estaremos partiendo hacia el desarrollo económico de nuestro municipio. Gracias por su intervención. Tiene la palabra por un minuto el candidato Berlín López Francisco por el partido Encuentro Social. Gracias. En el mismo tema de economía y empleo, vamos a buscar la certificación de los diferentes oficios, de los diferentes ramos que existen dentro de nuestro municipio. Con esto le vamos a dar al ciudadano, cuando salga hacia la industria, hacia las ciudades, buscando ser empleado, vaya con la mano de obra certificada y sobre todo con la mano de obra capacitada y que sea bien remunerada. Esto es un compromiso que hacemos el día de hoy, es un gran reto que sabemos que sí lo podemos lograr, porque gracias a Dios contamos con la experiencia de más de 15 años en la administración municipal y sabemos que se puede lograr. Gracias por su intervención. Tiene la palabra por un minuto la candidata Sujei Alondra Ramiro Rodríguez por la coalición PRI Verde. Mi compromiso es Oteapan. Mi compromiso es mi gente. Por eso, cada obra realizada en nuestro pueblo será hecha con mano de nuestra gente. No traemos compromisos con nadie. Mi gente es primero. Vamos a hacer de Oteapan un lugar diferente. Vamos a hacer de Oteapan un lugar hecho con el corazón. Permíteme servirte con el corazón. Gracias por su intervención. Ahora es el tiempo de continuar con el segundo tema, seguridad y justicia. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Berlín López Francisco por el partido Encuentro Social. Cuando el hombre justo gobierna, el ciudadano se alegra y sobre todo se siente reconfortado y sobre todo vive con más seguridad. Hoy el Partido Encuentro Social está comprometido con los ciudadanos en buscar la mejor seguridad para todas nuestras familias. Con esto quiero decir que vamos a hacer un uso del ramo 33 a través del Fondo de Aportaciones del Fortalecimiento Municipal para incrementar los elementos de seguridad pública. Actualmente existen alrededor de 13 a 15 elementos en nuestro municipio, número insignificante con los 16.222 habitantes que somos. Por eso, ese es uno de los grandes compromisos y retos que Encuentro Social y Berlín le ofrece a usted, para sus hijos y para toda su familia. También vamos a equipar a los elementos de seguridad pública para que den el mejor de sus servicios. Vamos también a dotar de seguros de vida a esos elementos que exponen su vida, su salud, para salvaguardar la seguridad de todos nosotros. Con el mismo ramo vamos a la adquisición de unidades de transporte de seguridad pública. Y también en cuanto a los elementos de seguridad pública, sé que existen elementos confiables, elementos que son más que nada, se deben, y con la humildad que es y que debe prevalecer en el servicio de todo ciudadano. Sé que han pasado por los estudios de la Academia de Jalapa. Muchas gracias.
Gracias por su intervención. Tiene la palabra por 2 minutos la candidata Sujei Alondra Ramírez Rodríguez por la coalición PRIVERDE. Es triste ver cómo con el paso de los años nuestro municipio es cada vez más inseguro. Nuestros niños ya no pueden salir a jugar a las calles. Lamentablemente, la justicia ya no es visible. Queremos vivir sin miedo. Es por eso que como presidenta municipal, mi principal acción será la tranquilidad en las calles. Vamos a reforzar a la policía. Vamos a tener más patrullas. Incrementaremos el número de elementos policíacos. Capacitaremos a nuestro cuerpo policíaco. Vamos a retornar las casetas de vigilancia con personal capacitado en estas mismas. Así también crearemos nuevos empleos. Esto disminuirá la violencia. Recuperaremos nuestros espacios. Nosotros tenemos canchas abandonadas. Vamos a recuperar nuestras canchas, que están en total abandono. Así también asignaremos personal de vigilancia confiable y también adecuado. Estableceremos campañas de prevención. ¿Por qué no? Vamos a convocar a los ciudadanos a formar grupos de vecinos vigilantes. Evaluaremos también al cuerpo policiaco. Daremos atención eficiente a los servicios públicos. Otiapan está listo. Otiapan está listo para trabajar en equipo. Permíteme servirte con el corazón. Vota este 4 de junio por la coalición que resurja Veracruz. Gracias. Gracias por su intervención, candidata. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Víctor Hugo Francisco Fernández por el partido Movimiento Ciudadano. Gracias. Efectivamente, coincido en algo con mis compañeros participantes. Nuestro proyecto rebasa un poco más de las expectativas. Efectivamente, tenemos un municipio inseguro. Un municipio inseguro que ya no es posible hacer lo que hacíamos en la antigüedad, hasta dormir fuera de las casas con estos calores. Nosotros proponemos los retenes en las entradas y salidas de nuestro municipio, instalar casetas con servicio de energía solar y con cámaras de video las 24 horas del día. Además, hemos estado recibiendo el apoyo de la gente que sabe a este tema. Hemos ya puesto en práctica la contratación de 3 drones que nos servirán para la vigilancia en todo el municipio. Sí se puede cuando se quiere, y porque podemos, lo vamos a hacer. Efectivamente, el personal también será a quien debemos de clasificar en el comportamiento que existe. Hay buenos elementos, pero también los hay malos, que han sido vinculados ya con la mafia del poder, con la gente que va a hacer daño. No es un secreto, ya nuestro municipio se está acostumbrando a las balaceras, a las persecuciones, incluso hasta brincarse los retenes de policía. Esto nos va a llevar a que nosotros vamos a poner orden en nuestro municipio. Y cuando decimos que sí se puede, porque este 4 de junio votaré por Movimiento Ciudadano. Gracias. Gracias por su intervención, candidato. Pasaremos a la etapa de réplicas, recordándoles que tienen 1 minuto. Toca el turno al candidato Berlín López Francisco por el partido Encuentro Social. Invito a todas las familias a unirse en una sola línea y en un solo proyecto del partido Encuentro Social. Berlín, servidor de ustedes, vamos a trabajar de manera y de forma diferente, sirviéndoles de una forma de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Con este horario de servicio modificado, estamos también prestando nuestros servicios y estamos poniéndonos a la disposición de la ciudadanía para servirles de una forma segura, con calidad humana y con espíritu humano en el servicio.
Yo invito a toda la... Gracias por su intervención, candidato. Tiene la palabra por un minuto la candidata Sujei Alondra Ramírez Rodríguez por la coalición PRI Verde. De todas las propuestas que hemos hablado, la gente dirá, ¿y cómo le vamos a hacer? La gente está lastimada, la gente está dolida. A las palabras se las lleva el viento. Nosotros, cada campaña, esperamos promesas nuevas y son las mismas. Por eso, dentro de nuestras propuestas está hacer consejos donde participen los ciudadanos, para que la ciudadanía sepa dónde se está invirtiendo el recurso. Está muy claro que nuestra principal necesidad es la falta del agua, que nuestra principal necesidad es la falta de empleo. Tenemos inseguridad. Vamos a hacer rendición de cuentas. Aunque el reto es grande, estoy preparada para ello. Permíteme servirte con el corazón. Gracias. Gracias por su intervención. Tiene la palabra por un minuto el candidato Víctor Hugo Francisco Fernández por el partido Movimiento Ciudadano. Todos tenemos la intención, pero no de intenciones se vive. Se vive de acciones que vengan a servir a la comunidad. Una comunidad que está esperando no el amor de cada elección, es el amor de cada día, el amor cuando se vive a diario, la inseguridad, el desempleo, el atraso que está viviendo en nuestro municipio. Un servidor, desde que ha nacido, se ha mantenido luchando con su gente. No nos creyeron en el asunto de límites, lo logramos. No nos creyeron en la cuestión del fraccionamiento de predios, lo logramos. Hemos recibido el apoyo de la comunidad y por lo tanto vamos a seguir de lado con nuestra gente, porque tenemos que seguir avanzando hacia el progreso de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias por su último tema, desarrollo social y sustentable. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Berlín López Francisco por el partido Encuentro Social. Hablar de desarrollo social y sustentable en nuestro municipio es nuevamente tocar temas que desde hace más de 15 años estamos nosotros considerando realizar. Y de una u otra forma, nosotros, como el Partido Encuentro Social, estamos dispuestos a llevar a cabo tales proyectos. Este es la base principal y el motor principal que impulsa Berlín y el partido Encuentro Social a buscar satisfacer esos retos que el día de hoy las familias demandan. Con esto quiero decir que hace más de 15 años Berlín ha querido servir a su pueblo de corazón, ha querido buscar el desarrollo de su municipio. Dentro de los planes de nuestro Dios, no me he permitido servirle, pero hoy, a mis 44 años de edad, quiero decirle que estoy preparado, que mi familia, la familia López Morales, está preparada y garantiza el servicio digno a todas las familias que reclaman hoy un buen servicio de salud, de seguridad, de educación, un servicio para los campesinos, un servicio para los obreros, para los deportistas. También quiero decirle que el tema principal que tenemos como el partido Encuentro Social es aquella necesidad latente que no tan solo se vive en una familia, sino en miles de familias, lo que es el agua potable. Le vamos a poner énfasis completo, le vamos a poner todo el corazón para abatir ese índice de rezago social que actualmente existe. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Víctor Hugo Francisco Fernández por el partido Movimiento Ciudadano. El desarrollo social de cada municipio se vive y se trabaja día con día. No es válido únicamente pronunciarlo, es válido realizarlo. La experiencia de los 62 años que tengo, la mayor parte de mi vida al servicio de la comunidad. Así como se oye, al servicio de la comunidad, con quien hemos librado batallas históricas, históricas que ahora nos toca
querer encabezar, y lo vamos a hacer. Vamos a encabezar un gobierno de movimiento ciudadano, un gobierno que vaya más allá de las expectativas, un gobierno que tenga un desarrollo sustentable, pero también lleno de realidades, de cualidades y de virtudes, porque Víctor Hugo Francisco Fernández está poniendo al servicio de las cualidades y bondades que Dios nos ha dotado. Ese es el servicio al que me he encomendado. No los vamos a defraudar, ni la planilla que encabeza Víctor Hugo, ni el movimiento ciudadano. Por eso decimos que este 4 de junio saldremos adelante con el proyecto de la generación de empleos. El agua también es importante. Un servidor fue quien puso en inauguración el único tanque elevado desde el 97. El primer pozo que hicimos nosotros, con 650 tomas domiciliarias. Desafortunadamente, las autoridades que han venido no han hecho nada, solo han venido a servirse. Su servidor estará a disposición con la reducción de salarios de manera significativa para el servicio de la comunidad. Esto nos ha llevado a plantearlo directamente con la gente. Gracias por su intervención, candidato. Tiene la palabra por 2 minutos la candidata Sujei Alondra Ramírez Rodríguez por la coalición PRI Verde. Hemos caminado cada barrio en los cuales tenemos la oportunidad de platicar con la población. Y la gran demanda sigue siendo la misma: la escasez de agua y la falta de servicios públicos. Estamos viviendo una etapa en la cual nuestro amado Teapan, amplio, suficiente, tiene una gran deficiencia para darle a nuestros ciudadanos la vida digna que se merece. Oteapan no merece este trato. Nuestro presupuesto es suficiente para atender las necesidades básicas, para lograr un mejor desarrollo social y sustentable. Es por eso que proponemos agua potable para todos. Vamos a construir y a rehabilitar los pozos profundos. Realizaremos tanques elevados por barrio, para que nadie en nuestro Teapan carezca de agua. Así también dignificaremos nuestro centro de salud. Vamos a tener un médico las 24 horas. Medicamentos gratuitos del cuadro básico. Vamos a equipar nuestras instalaciones. Tenemos un centro de salud no digno para ningún municipio. Vamos a rehabilitar nuestros espacios educativos. Así también vamos a gestionar dentro del orden estatal y federal la implementación de programas destinados a los rubros de vivienda, piso, techo, empleo temporal, proyectos productivos, proyectos para el desarrollo del campo. Todo esto con equidad, sin distinción de ningún ciudadano. Así también, con respeto al ciudadano y a sus derechos, a sus necesidades y al medio ambiente. Con transparencia, vamos a rendir cuentas. Gracias, candidata. Ahora es tiempo de pasar a la etapa de réplica, recordándoles que tienen un minuto. Toca el turno al candidato Berlín López Francisco por el partido Encuentro Social. En salud, vamos a poner en marcha proyectos que sabemos que se pueden realizar con los recursos del ramo 28, salud familiar. Es un proyecto que va a beneficiar a muchas familias, el que el día de hoy tienen enfermos de gravedad dentro de sus hogares. Vamos a llegar hacia ellos para que de esta forma las familias, el apoyo que obtengan sea de un 60% a un 70% del costo de sus tratamientos caros y de sus operaciones costosas. Vamos a trabajar con ellos, con el corazón. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Tiene la palabra por 1 minuto el candidato Víctor Hugo Francisco Fernández por el partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano propone la construcción de un hospital que venga a suplir a la clínica de las deficiencias que se está viviendo. Es necesario y podemos hacerlo. Del presupuesto anual que recibe nuestro municipio, proponemos destinar para inicio de la construcción del hospital
el 10%. Estamos hablando de 3.600.000 pesos que estaremos destinando al inicio de nuestra administración para la construcción del hospital. Un hospital que necesita a nuestro municipio, lo necesita de sobremanera y lo vamos a hacer. Queriendo, podemos hacerlo. No necesitamos tanto y tanto programa. Simple y sencillamente, vayamos a lo concreto. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene la palabra por un minuto la candidata Sujei Alondra Ramírez Rodríguez por la coalición PRIVERDE. Amigas y amigos, vivimos en un municipio oscuro, en un municipio sin agua, con inseguridad, con falta de servicios de salud, adultos mayores abandonados, mujeres sin empleo, gente que se dedica a vivir del erario público, ya no más de lo mismo. Vamos a cambiar, vamos a acabar también el caciquismo político. Vamos a cambiar el rumbo Teapan. Permíteme servirte con el corazón. Vota este 4 de junio por la coalición que resurja Veracruz. Gracias. Gracias por su intervención, candidata. Hemos llegado a la última ronda de conclusiones. Son 1 minuto con 30 segundos para cada candidato. Toca el turno al candidato Berlín López Francisco por el partido Encuentro Social. Agradezco a todas las familias que el día de hoy nos están escuchando, nos están viendo por estos medios, y agradezco al organismo público electoral el habernos permitido el estar aquí al frente dando nuestras propuestas como partido. Hoy Encuentro Social y Berlín López se fortalece gracias a todas las familias. Estamos para servirte, estamos preparados y hoy tenemos la capacidad, tenemos la experiencia para enfrentar juntos los retos. Yo sé que tú como ciudadano estás cansado de tantas promesas, estás cansado de tanta demagogia política y hoy te entrego lo que tenemos. Gracias, te entrego la experiencia que Dios ha puesto en mi persona. Te lo entrego, ¿para qué? Para que salgamos hacia adelante, para que las familias, para que los campesinos, para que los obreros tengan un digno trato, un buen servicio y sobre todo sean escuchados. Berlín, presidente 2018-2021 por el partido Encuentro Social. Muchas gracias. Gracias por su participación, candidato. Ahora toca el turno al candidato Víctor Hugo Francisco Fernández por el partido Movimiento Ciudadano. Mi gente me conoce, ni soy joven, ni soy aventurero. Vengo dispuesto a trabajar con la experiencia que he recabado durante todos esos años de lucha. De estos años, en ir y venir a las distintas dependencias de gobierno. No soy nuevo. Mi experiencia la pongo a disposición de los ciudadanos. Ellos me dirán qué es lo que tenemos que hacer. Ellos me dirán por dónde debemos empezar, aún cuando nosotros vayamos proponiendo nuestro proyecto de gobierno. Quien manda es la gente, porque la gente paga el salario de los presidentes, de los síndicos y de los regidores, de los servidores públicos. A ellos me dirijo, a ustedes que nos están viendo, a ustedes que el día de mañana, sobre todo el 4 de junio, votarán por Movimiento Ciudadano. Votar por Movimiento Ciudadano es votar por un gobierno diferente, con expectativas reales, con expectativas que vengan a beneficiar a la gente. Es necesario que vayamos haciendo conciencia. Te invito a ti, elector, aun cuando tengas militancia de otro partido, te invito a que reflexiones, a que veas un proyecto diferente, un proyecto con alternativa. Víctor Hugo no les va a fallar. Muchas gracias. Gracias por su participación, candidato. Ahora toca el turno de la candidata Sujei Alondra Ramírez Rodríguez por la coalición PRIVERDE. Amigos, amigas, tú tienes la oportunidad que nuestro municipio salga del gran rezago en el que se encuentra. Tienes la oportunidad de ya no más de lo mismo. A Oteapan le está doliendo tanta indiferencia, tanto olvido, tanta marginación. Es el momento de combatir el caciquismo político. Vamos a cerrarle el paso a servidores públicos que quieren seguir viviendo del erario público. Oteapan tiene sed, Oteapan tiene hambre, Oteapan merece un mejor futuro. Me he preparado para servir a mi pueblo.
Conozco los problemas que vivimos todos los días, pero también sé cómo solucionarlos. Sé de dónde y cómo conseguir los recursos. Vamos a resolver el problema del agua potable. Vamos a hacer que se dignifique nuestro centro de salud. Con el corazón les pido su ayuda. Necesito de su apoyo. Necesito de su voto este 4 de junio. Vamos a construir un nuevo Teapan. Ayúdame a servirte con el corazón. Gracias. Gracias por su participación, candidata. Damos por concluido este ejercicio democrático. Gracias a todos los candidatos, a los medios de comunicación, a las personas que nos acompañaron durante la transmisión de este debate. A nombre del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, les doy las gracias. Buenas tardes.